A empezar. Good afternoon again. Buenas tardes para todos de nuevo. How are you? Hello. Bueno. You're okay? That's great. Fine, great. Thank you, Jessica. Bueno, can you all see the screen, my screen? ¿Sí? ¿Todos pueden ver mi pantalla? Yes? Okay, thank you. Bueno, hoy vamos a estudiar las estructuras it is said that and to be supposed to, que ambas son estructuras con las que debemos utilizar la voz pasiva, que la trabajamos durante dos clases la semana pasada. Antes de pasar a este tema, me gustaría que primero entendiéramos la diferencia que tienen los verbos say y tell. Entonces, vamos a mirar eso primero. Ustedes saben que say y tell, ambos significan sí, gracias Manuela. Ambos significan decir, pero son diferentes. Se utilizan de diferente manera. Entonces vamos a ver primero how they are used. Okay, so first. We first of all use say, el verbo say. When we speak in general about what someone said. Utilizamos el say cuando hablamos de algo que alguien dijo en general. Aquí lo tenemos entonces en una frase en pasado. John dijo que él llegó tarde, que él llegaba tarde. John said that he arrived yesterday, que él llegaba ayer. My friend says that I talk too much. Mi amigo dice que yo hablo demasiado. The president said, el presidente dijo, we will not increase taxes. Él dijo que no, vamos, no incrementaremos los impuestos. We also use say for other forms of communication. The newspapers say that the economic situation is changing. Los periódicos dicen, say, que la situación económica está cambiando. The book says that sugar is bad for you. El libro dice, says, que el azúcar es malo para ti. Bueno, y utilizamos el tell cuando queremos hablar de algo que alguien dijo a otra persona. Por ejemplo, John told me, él me dijo que él llegaba ayer. He told me that he arrived yesterday. And my friend tells me that I talk too much. Mi amigo me dice que yo hablo demasiado. Entonces, usualmente, después del verbo decir, tell, tenemos un pronombre objeto. Es decir, me, him, her. Yo le digo a ella, I tell her. Más no, I say her. Cuando vamos a hablar de algo que nosotros le decimos a alguien, utilizamos el tell. Les voy a mostrar. Bueno, entonces. Tenemos aquí Julie dice que o dijo que ella se uniría a nosotros después del trabajo. Ella dijo que
Entonces, como no le está diciendo nada a nadie, simplemente ella lo dijo, utilizamos el verbo say. Entonces decimos, Julie said that she would join us after work. Ella dijo que ella se encontraría con nosotros después del trabajo. Ella dijo. Ella me dijo, ahora sí, como estamos utilizando un pronombre objeto, me dijo, utilizamos el verbo tell, que en este caso está pasado. Sorry, she told me. Excelente. She told me that she was going running this evening. Ella me dijo que ella iba a correr esta noche. Como estamos utilizando un pronombre objeto, me, debemos decir tell. John, de nuevo, tenemos un pronombre objeto. Él nos dijo que él no podía venir a la fiesta. Entonces decimos, John told us. Él nos dijo. Mas no, John said. David dijo que él iba a llegar a las 8. Entonces ya no decimos tell, sino que decimos said. Él dijo, he said, porque no le está diciendo nada a nadie, simplemente lo dijo. Él dijo que iba a llegar a las 8. Y veamos otro ejemplo. Ellos dijeron que ellos no querían venir con nosotros el martes. So what do you think? Tell or said? Yeah, muy bien. They said. Ellos dijeron. They said. Bueno. Here we have the same exercise. We have a sentence and we have a gap. So we need to choose between said or told. David dijo que él vendría. He said. Ellos nos dijeron que ellos iban a ir al museo esta tarde. Ellos nos dijeron, they told us. Almost. Muy bien, excelente. Way to go. Él dijo que él no empezaría sin nosotros. Él dijo. Bien, good. Ellos dijeron que ellos no querían venir con nosotros. Eso lo acabamos de decir. Ellos dijeron. They said. John nos dijo que él no podía venir a la fiesta. Yeah, good. He told us. Y finalmente, ella me dijo que ella iba a salir a correr esta noche. Muy bien, ella me dijo, she told me. Muy bien. So, is it not clear the difference between tell and say? ¿Clara la diferencia? Teacher, yeah. I have a question. If we have a sentence and the first one is a clause and the second one is also a clause, what about if the second one is in present? We have to use present as well in the first one? Give me an example. He say he. It's difficult. Wait a minute. He say he runs today. I know it's simple, but if we use present and then present again,
it's like that? A veces sí. Si tú estás hablando de algo que él está diciendo ahora, si tú lo estás diciendo ahora y él lo acaba de decir, debes utilizar presente. Pero si tú vas a reportar algo que alguien dijo ayer, hace una semana, debes utilizar pasado. Por ejemplo, él dice que él fue a Colombia. She says that he traveled to Colombia. O él dijo que he said that he traveled to Colombia. En ese caso, debes utilizar pasado. Pero si estás hablando de algo en este momento, por ejemplo, yo quiero decir, Andrés dice que él tiene una pregunta. Andrés says that he has a question. En ese caso, utilizo presente porque tú lo acabas de decir. ¿Me hago entender? Ok, my pleasure. Bueno, ahora sí, continuemos con el tema de hoy. Bueno, entonces, estas dos estructuras, se dice que, es dicho que, it is said that, and is supposed to, se utiliza cuando queremos hablar de algo que la gente dice o cree. When we talk about what other people say or believe, algo que la gente dice o cree. So we can use two possible passive structures. Podemos utilizar dos posibles estructuras pasivas. Tenemos un ejemplo. People say that he is the new dean. Las personas dicen, he is the new dean. Entonces, en vez de decir que las personas dicen, podemos decir, se dice que. It is said that he is the new dean. O, él es dicho, aquí tenemos la otra estructura, él es dicho ser. This structure doesn't exist in Spanish, but it does in English. Se dice que él es el nuevo dean. Entonces, como ustedes pueden ver, la estructura de la frase original, he is the new dean, y la estructura de it is said that, se dice que, es la misma. La gente dice que él es el nuevo dean. O se dice que él es. En este caso, el verbo se conjuga igual. Ahora, si ya no quiero decir que se dice que, sino que él es dicho ser. En este caso, el verbo que yo había conjugado aquí debe ir en infinitivo. He said to be. Hagamos otro ejemplo. La gente dice que ella trabaja mucho, too much, que trabaja demasiado. Entonces vamos a decir, se dice que ella trabaja mucho. Se dice que. It is said that, y la estructura es la misma. She works too much. Se dice que ella trabaja mucho. O también puedo decir, ella es dicha. She said. Y este verbo que teníamos aquí conjugado, aquí lo pongo, pero en infinitivo. El infinitivo del verbo work es to work. She said to work too much. Se dice que ella trabaja mucho. Let me give you another example. They say that we don't know, I don't know, that we speak
loudly. Ellos dicen que nosotros hablamos muy alto, muy duro. Entonces vamos a decir, se dice que... La estructura es la misma. Se dice que... It is said that... Y de nuevo, nosotros hablamos muy alto. We speak loudly. It is said that we speak loudly. O nosotros somos dichos. We are said to speak. El verbo en infinitivo, hablar, to speak loudly. Como pueden ver, esta estructura es mucho más fácil. Se dice que y la frase queda igual. Mientras que esta es un poco más complicada, pero ambas quieren decir lo mismo. Se dice que. Bueno. Hagamos más ejemplos. We didn't practice this conversation. No practicamos esta conversación. Esta conversación tiene los verbos say y los verbos tell. Aquí quería mostrarles que en todos los casos, en esta conversación, cuando se utiliza el verbo tell, hay un pronombre objeto, me, o him. Yo le dije, I told him. So, I want to know if there is any one of you who wants to practice, who wants to speak, and to read this dialogue. Me gustaría saber si alguien de ustedes quiere leer una, dos, o el diálogo con alguien más. O simplemente, si no hay voluntarios, lo leo yo. Bueno, entonces tenemos a... Sorry. Ángela. A las dos Ángelas, tengo dos Ángelas. Ángela, Jessica, Catherine, Andrés. Bueno, entonces vamos a empezar por las dos Ángelas. Vamos a hacer las seis primeras. Entonces, cualquier Ángela empieza. Y vamos a hacer estas dos, cuatro, seis. So, ¿qué Ángela quiere empezar? Ángela. Ok, let's do it. Could you please repeat? Did you meet Sam yesterday? Angela? Yeah, you listen to me? Yes. Okay, did you meet Sam yesterday? La otra Angela. Angela, ¿estás ahí? La otra. No? Ah, oh, ok, I'm sorry. Bueno, entonces hagámoslo, Ángela y Jessica. Jessica, could you please continue? ¿Podrías continuar? Claro. Yes, I did. What did he say? He told me that he can join us this weekend. Really? Why not? Well, he said that he had a lot of work to do, and he had some other problems. What kind of problems? Muy bien, thank you, excellent. Muy bien, seguimos entonces con Catherine y Andrés. Catherine, tú sigues con esta, he told me. He told me not to tell anyone. Muy bien. Can you tell me? Sorry, I can't say anything to anyone. I see. So what did you say? I told him that is not a problem. I say that we will organize another trip later this year. Muy bien, excelente. Thank you so much. And finally, Nidia, do you want to do it with me?
Nidia? Are you there? Oh, and Esteban, okay. So you both. Nidia, ¿estás ahí? Yes. Yes. Okay. Nidia, Esteban, could you please do it? Si lo quieren hacer todo, lo pueden hacer todo. O hasta donde prefieran. So, Nidia. Yes, you start. Did you meet Sam yesterday? Yes, I did. What did he say? He told me that he can't join us this weekend. Really? Why not? Well, he said that he had a lot of work to do and he had some other problems. What kind of problems? He told me not to tell anyone. Can you tell me? Sorry, I can't say anything to anyone. I see. So what did you say? I told him that it is not a problem. I said that we will organize another trip later this year. Muy bien, excelente. Gracias, Esteban. Thank you, Nidia. Bueno, ahora sí, let's continue. Thank you so much. Bueno, aquí tenemos entonces otro ejemplo. Dice, alguien dijo que él estaba enamorado de la secretaria, que él estaba enamorado con ella. Vamos a hacer la oración primero en presente. Alguien dice, someone says, he is in love with his secretary. Alguien dice que él está enamorado de su secretaria. Entonces vamos a empezar diciendo, se dice que, y se dice que. In English we say, it is said that, se dice que, y la frase sigue siendo la misma. He is in love with his secretary. Ahora, ya no vamos a decir, se dice que, sino, él es dicho. Entonces, vamos a decir, él es dicho. Muy, muy bien. Excelente. Muy bien, Jessica. Muy bien, Manuela. Bien, Laura. Good. He is said to be in love with his secretary. Él es dicho. Y el mismo verbo que estábamos utilizando originalmente, pero esta vez en infinitivo. El infinitivo de is es to be. He is said to be in love. Se dice que él está enamorado. Algunas personas dicen, say, that robots will take people's job. Algunas personas dicen que los robots tomarán los trabajos de las personas. Entonces vamos a empezar diciendo, se dice que. Vamos a decir entonces, se dice que los robots, van a tomar el trabajo de las personas. Muy, muy bien. It is said that robots will take people's job. You're right. Muy bien, excelente, Juan. Muy bien, Laura. Podemos decir, los robots, son dichos, se dice que los robots. Entonces vamos a decir, robots are. El verbo es take. Y lo vamos a poner en infinitivo, to take. So we are going to say, robots, good. Robots are said to take. Se dice que ellos van a tomar. Robots are said to take. Ellos son dichos. Se dice que ellos. They are said to take people's jobs in the future.
Good. Bueno. Aquí tenemos otra estructura. Se supone que podemos decir entonces. Sorry. Voy a escribir por aquí. A pesar de que el ser sea el verbo que más se utiliza, podemos decir se dice que o se cree que, entonces, en vez de decir dicho, decimos creído. Entonces decimos, es creído que, se cree que, it is believed that. O, se supone que, it is supposed that. Se supone que yo estudio inglés, it is supposed that I study English. O puedo decir, I am supposed to study English. And the structure is just the same. La traducción es la misma. It is supposed that I study English. Se supone que yo estudié inglés. O I am supposed to study English. Ambas significan se supone que. Entonces aquí más adelante tenemos la estructura supposed to. Entonces en este caso podríamos decir it is supposed that you. Se supone que tú. O you are supposed to, se supone que tú, that is the same. Entonces, vamos a escuchar un audio. Estas frases que tenemos a la izquierda, las debemos match, las debemos juntar con las frases que están a la derecha. Estas frases entonces están en desorden. Y a medida que vayamos escuchando, vamos a unirlas, to match them. Entonces, voy a compartir mi... mi pantalla de nuevo. Es que en Meet no se puede compartir el audio del computador. Oh my God. Bueno, lo voy a decir yo. Las voy a pronunciar y ustedes me dicen cuál dije. Easy. So, let's begin. Number one. You are supposed to keep that secret. Se supone que tú guardas ese secreto. You're supposed to keep that secret. So that one is number? Number seven. You're right. Muy bien. Number seven. Good. Muy bien, Liliana. Keep that secret. Number two. You're supposed to encourage one another. Se supone que ustedes deben motivarse el uno al otro. You're supposed to encourage one another. Yes. Muy bien, excelente. Number two. Muy bien, Blanca. Let's continue with number three. You're supposed to stop when at a red light. That one is, you're supposed to stop when at a red light. Muy bien, excelente. Number four. You're supposed to return the movies when you rent on time. You're supposed to return the movies you rent on time. Yes, good. That is number six. You got it. Muy bien. You're supposed to invite all your friends. Eight, good, excellent. Way to go. You are supposed to
You're supposed to decide before next Thursday. Se supone que tú decidas antes del próximo jueves. You're supposed to decide before next Thursday. Yeah, number 9. Good. And finally, you're supposed to fasten your seatbelt. You're supposed to fasten your seatbelt. Se supone que tú abrochas tu cinturón. Muy, muy bien. Excelente. Number 5. Pretty good. Muy bien, Laura. Bueno, vamos a continuar. Entonces, este you're supposed to means se supone que tú. Y podemos decir también it is supposed that you. Ambas significan se supone que tú. Bueno, aquí tenemos entonces unas frases a la izquierda y otras a la derecha. Again, we're going to match, but this time we're going to read. So the first one says, she was supposed to call me back. Se supone que él me devolvería la llamada, pero él no lo hizo. She was supposed to call me back, but... Pero él no lo hizo. Yes, but he didn't. He didn't do it. Muy bien, good. But he didn't do it. The kids were supposed to do chores. Se supone que los niños harían sus quehaceres. Pero a ellos se les olvidó. The kids were supposed to do chores. Yeah, but they forgot. Muy bien, but they forgot. Excelente. Rafael is not supposed to bring heavy stuffs. Se supone que él no puede traer cosas pesadas. ¿Por qué? Muy bien. Porque él tuvo una cirugía. Muy bien, excelente, Andrés. Muy bien, Manuela. Paola, tú puedes utilizar las dos estructuras indiferentemente. Las dos significan lo mismo. It is said that, se dice que. It is supposed that, se supone que. Porque él acaba de tener una cirugía. Muy bien. Because he's just got a surgery. Eleanor was supposed to wear a red dress. Ella se supone que vestiría, se supone que se ponga un vestido rojo. ¿Por qué? Porque estaba escrito la invitación. Muy bien. Because it was written on the invitation. Muy, muy bien. Very good. Dean was supposed to go to cinema with us. Se supone que él iría al cine con nosotros, pero... What do you think? Dean, are you sure? Muy bien, yes. But he is sick, pero él está enfermo. Muy, muy bien. The letter was supposed to arrive yesterday. Se supone que la carta llegaría ayer. Pero... Pero no la tengo. Pero no la he recibido. Muy bien. But I haven't got it. Muy, muy bien. I am supposed to bring cell phone charger. Se supone que yo traigo cargador de celular, pero lo dejé en casa. Muy bien. But I left it at home. Good. Sí, yes. Muy bien, Isa. Excellent. And finally, it is supposed to be cheap. Se supone que es barato, pero no creo que lo sea. Muy bien, B. But I don't think it is. Muy bien, Ángela.
Muy bien, Paola. Excelente, Blanca. But I don't think it is. Okay, let's continue. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio de escucha. Esta vez lo voy a poner en el buscador porque no lo puedo poner en el computador. Hasta ahora tenemos preguntas. ¿Está clear? Antes de hacer el ejercicio de escucha. Yes, it is clear. Okay, that's great. Pero vas bien, sí. ¿Cuál es tu nombre? Isis, Isis, I don't know. Okay. Bueno. Voy a compartir entonces la página para que veamos. Bueno, tenemos entonces, bueno, vamos a escuchar y vamos a llenar los espacios. Vamos a practicar la estructura to be supposed to, se supone que. Vamos a hacerlo. Number one. Listening lab exercise 46. Be supposed to. 1. You're supposed to be at work by 9. You are supposed to be at work by 9. Se supone que tú estás en el trabajo alrededor de las 9. You're supposed to be at work by 9. Muy bien. Se supone que estás, you're supposed to be, excelente. Go to a meeting tomorrow. Supposed to be at work by 9. Two. I'm supposed to go to a meeting tomorrow. I am supposed to go to a meeting tomorrow. I am supposed to go to a meeting tomorrow. Se supone que yo voy a una reunión mañana. Muy bien. I am supposed to go. Excelente. Very good. Number three. The students are supposed to wait until they're dismissed by the teacher. The students are supposed to wait until they are dismissed by the teacher. Se supone que los estudiantes esperan hasta que son despachados, hasta que la profe les dice adiós. They are supposed to wait. Muy bien. Excelente. They are supposed to wait. Number four. Hosted dinner last night. She was supposed to make dinner last night. Se supone que ella haría la comida anoche. She was supposed to make. Good, muy bien, Liliana. She was supposed to make dinner last night. Excellent. Muy bien, Estefanía. Number five. The packages are supposed to be here by now. The packages are supposed to be here by now. Muy bien. They are supposed to be. Excelente.
Muy bien, Laura. Bien, está excelente. We are supposed to be here by now. Number six. Six. I was supposed to get a phone call from the doctor. I was supposed to get a phone call from the doctor. I was supposed to get a phone call from the doctor. Se supone que yo recibiría, muy bien, recibiría una llamada, a phone call. Excelente. Muy bien, Ángela. Very good. Number seven. Bob is supposed to fly to New York tomorrow. Bob is supposed to fly to New York tomorrow. Se supone que él vuela a Nueva York mañana. He is supposed to fly. Muy bien. He is supposed to fly. Very good. Number eight. The test was supposed to be easy, but it wasn't. The test was supposed to be easy. Se supone que el examen sería, iba a ser fácil, pero no lo fue. The test was supposed to be easy. Great. Muy bien, Jessica. Excelente, Manuela. Was supposed to be easy. Excelente. Number nine. No. You were supposed to help me move last weekend. You are supposed to help me move. Sorry, you were supposed to help me move last weekend. What happened? ¿Qué pasó? You were supposed to help me. Se supone que me ayudarías. Excelente. And finally, number 10. What happened? Ten. The city is supposed to fix these potholes as soon as they appear. The city is supposed to fix these potholes. Se supone que la ciudad arregla, to fix, muy bien, is supposed to fix. Way to go. Muy bien. Bueno, so we have it. People say a lot of things about Michael. Las personas dicen muchas cosas sobre Michael. For example, they say, ellos dicen que Michael eats spiders. So, se supone que, se dice que, Michael is supposed to eat spiders. Se supone que él come, o también podemos decir, se dice que él come. Michael is said to. O se cree, podríamos decir también. He is believed to eat spiders. People also say that he is rich. So, we could say that Michael is supposed. Se supone que él es rico. So, we say Michael is supposed to be rich.
Se supone o se dice que él es rico. Michael is supposed to be rich. Muy bien. Sí, excelente. Muy bien, Esteban. Excelente, Liliana. People also say that he has 12 children. So we are going to say Michael. Is supposed to, y el verbo tener, se supone que él tiene. Michael is supposed to have 12 children. Se supone que él tiene. Muy bien, that's right, you got it. Is supposed to have. Liliana, como es en infinitivo, debes poner have. To have, tener. D, people also say that he knows a lot of famous people. La gente también dice que él conoce muchas personas famosas. Entonces vamos a decir de nuevo, Michael is, se supone que él conoce. Michael is supposed to know a lot of famous people. ¿En cuál, Andrés? Se supone que él conoce a lot of famous people. Y finalmente, Michael se supone que roba. Digamos que ellos dicen que él roba bancos. He robs banks. Entonces vamos a decir que la gente dice o se supone que él roba bancos. So we are going to say Michael or he muy bien, he is supposed to rob banks. Muy, muy bien, Estefanía. Excelente. Se supone. Entonces, tengamos en cuenta que podríamos decir se supone, he supposed, se dice, se espera. Michael is expected. Se espera que lo haga. Bueno, in the city, there are many different places that we can visit and where we can do some things, but there are some other things that we can't do. So, for example, at the zoo, you are or we are supposed to buy a ticket. At the zoo, we are supposed to buy a ticket. At the zoo, you are supposed to bang. You are not supposed to bang the glass. At the zoo, you are supposed to be quiet. You're supposed to be quiet. At the zoo, gritar, shout. You are not supposed to shout. You're not supposed to shout at the zoo. And in this same place, at the zoo, you're not supposed to litter. No, you can't. So you're not supposed to do it. So now let's look at another place. What's this? At the library. At the library, are you supposed to run? ¿Se supone que corremos en la, at the library? Utilizamos expected cuando el mensaje no es se dice o se cree, sino se espera. Se espera que tú hagas la tarea.
You are expected to do your homework. Se espera. Muy bien. You're not supposed. Excelente. You're not supposed to run. You're not supposed to run. At the library, are we supposed to speak quietly? Yes, muy bien. We are supposed to speak quietly. Very good. Very good. At the library, are we supposed to eat and drink? No, muy bien, Paola. You're not supposed to eat and drink at the library. Very good. And finally, at the pool, are we supposed to walk around the pool? ¿Se supone que caminamos alrededor de la piscina? No, good, no. You're not supposed to walk around the pool. Are we supposed to talk to lifeguards? ¿Se supone que hablemos con los con las salvavidas? Are we supposed to do it? Maybe. That's what I thought. Muy bien. You're not supposed to. Excelente. Are we supposed to wear a swimsuit? Yeah, good. We are supposed to wear a swimsuit. Excellent. And finally, are we supposed to apply sunscreen? Muy bien. We are supposed to do it. Very good. Bueno. Bueno, entonces, aquí tenemos la misma estructura. You're not supposed to. She's not supposed to. Y en pasado diríamos entonces, se supone que tú no estabas o se supone que tú no ibas a. Y aquí en presente. Entonces, la estructura es la misma, pero solamente varía de acuerdo al tiempo en el que yo esté hablando. Bueno, entonces, if I say, for example, Robbie was late. Ella llegó tarde. She was late. Diríamos entonces, se supone que ella llegaría temprano. Entonces diríamos, she was supposed to arrive early, temprano, or in time, a tiempo. The park is held at a 5-star hotel. The market is open at 7. My little sister gets measles.
We will have a music concert next year. Entonces, dependiendo del tiempo, estas frases están en voz activa. Si las voy a convertir en voz pasiva, el tiempo en el que hablaba en la frase original debe ser el mismo en el que estoy hablando en la voz pasiva. That is why here we say was, and here we also say was, because we are talking about past. So guys, before we continue, we don't have time to continue. So let me give you an example. If I say, they say, or someone says, that she gossips a lot. La gente dice que ella es muy chismosa, que ella chismosea mucho. Entonces vamos a decir, se dice que ella chismosea mucho. Is this right? ¿Está bien escrita mi frase? No, muy bien. Muy bien, excelente, Paola. We say, it is said, excelente. Es dicho o se dice que ella chismosea mucho. Y en cuanto a la otra estructura, entonces diríamos, she is said Is it right? ¿Está bien? Is that correct? No, it is not correct. Muy bien. Vamos a decir entonces. Se dice que ella es dicha, she said, y el verbo en infinitivo. She said to gossip a lot. She said to gossip. Hagamos un último ejemplo. People say, or people believe, la gente cree, that I don't know, that I am lazy, or that she is lazy. La gente cree que ella es perezosa. Entonces vamos a decir, se dice que, o se cree que, ella es perezosa. Is that right? Is that correct? Muy bien. Yes, muy bien, Manuela. Muy bien, Isa, excelente. That is right. Y en cuanto a la otra estructura, entonces diríamos, ella es creída, la gente cree, se cree. She is believed. She is lazy. Is that correct? No. No. Muy bien. Decimos entonces, sí. Muy bien. I'm sorry. She is said to be lazy, or she is believed to be lazy. Oh, I can't go back. She is believed to be lazy. That's it. Dos formas de decirlo, but the meaning is the same. So guys, is that clear? ¿Claro para todos? Yes? Any question? No questions? Okay, so thank you so much. Thank you. Yo tengo una pregunta.
Si quiero decirlo en pasado, por ejemplo, el ejemplo de robar. Se supone que él robaba bancos, ahora no. Yo puedo decir, he was supposed that he robbed banks, now no. O sea, poner como el said en pasado con el was y el verbo en pasado cuando digo el robaba. En inglés la frase sería él robaba bancos, ¿verdad? Él robaba en pasado. He robbed banks. Entonces vamos a decir, he was supposed to rob banks. Se supone que él robaba bancos. He was. Vamos a cambiar el por el was. Pero si dices en pasado, people say that he robbed, la gente dice que él robó un banco. Vamos a decir, se dice que él ha robado bancos. Entonces vamos a decir, he is said to have robbed banks. Okay. Okay, thank you. Okay, thanks to you.